Tómale, mira allí las albercas de mar. ¿Son albercas de mar? ¿Albercas de mar? ¿Qué? Son las albercas de mar.
Son igual que esos. Ah, son igual a esos, mira que están ahí arriba. Vamos a usar, vamos a recargar. Por ahí pasamos, ¿no? Sí, por ahí ya pasamos. Mira las animalillas que no se mueven. Nada se mueven. ¿Por qué será? ¿Están nada malitos? ¿Cómo? Están en el peso. Del lado derecho en la pared podrán observar el rostro de un jaguar, símbolo de poder para los mayas, de nombre Palam, protector de los campos. En los hocicos de las piedras dibujados. Palam, pecarín de collar, ahí está. Es una especie de cerdo salvaje. Le gusta vivir en grupo hasta de 40 ejemplares. Su vista es muy débil, pero su olfato es muy fino con mis hijos. Si los molestas, atacan en grupo. Del lado izquierdo, el hábitat del cangrejo azul. Por la raíz del primer árbol hay uno. Si lo ven del lado izquierdo. No para reproducirse. Son fieles hasta la muerte. Sí, nosotros. O sea, que si una guacamayita ya no quiere guacamayito, ¿qué se puede hacer ahí? Nada. Día del muerto. Día del canto de las almas. Para que no se pierda. Thank you.
Estamos listos para dar inicio con nuestro espectáculo ecuestre, con toda la alegría y el sabor de nuestro México. We are ready to begin with our horse exhibition with all the joy and flavor of Mexico. Aquí podrán apreciar la charrería, nuestro deporte nacional mexicano. Le damos la bienvenida al mariachi. ¡Vive México! Sí, señor. You will appreciate horsemanship, the most Mexican of all our sports. Let's welcome to the mariachi group Vive México. Y ya tenemos aquí a nuestros amazonos y charros en este tradicional desfile de banderas. Día de honor, ¡ay, qué dolor merezca nuestro charro y nuestro caballo! Y a rayar el caballo, ¡sí, señor! Ahora nuestro charro realizará la suerte de los lados. Son giros completos que se realizan tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Now Hector perform the trick of the sides, which are full turns. En la doma se puede apreciar el excelente sentimiento que se logra. Tail, an abundant and wavy pompadour, and as you can see, is an elegant and charming. In Mexican ranches, the charros need to move large amounts of cattle and only have two elements, the rope and his horse. Con estos dos elementos, gentlemen, we are pleased now to welcome the vaulting team. Y así es como iniciamos. Básicamente requiere la agilidad de un gimnasta, la resistencia de un corredor y la gracia de un bailarín. For our acrobat rider to be able to perform all of these tricks, it requires the agility of a gymnast, the resistance of a runner, and the grace of a dancer. Está recargada en las barandas del pasito atrás, por favor. Los caballos estarán pasando muy cerca de ustedes. Les decimos por su seguridad. Muchísimas gracias. To all the people which is near, the wooden fans, please rest to get a step behind. The horses should gallop really. Yo si pienso.